Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Fútbol Picante. Bueno, ya es septiembre, primero de septiembre, el día de hoy. Hubo goleadas en el fútbol de México, el único equipo invicto perdió el invicto, perdió el Monterrey, acaba de perder, ganó Juárez por primera vez, ganó Pumas en el último minuto, perdió el Toluca. Bueno. No, Juárez ya le había ganado a Toluca. Ganó Juárez, pero sí, ganó el Monterrey. No, es que decías que por primera vez, pero segunda victoria. Bueno, saludo al magistrado Rafa Puente. Hombre. Magistrado, ¿cómo está? Yo muy bien, tú. Buenas noches. Al juez Roberto Gómez Junco. Al abogado Paco Gabriel de Anda. ¿Qué tal, José Ramón? Y al tinterillo. ¿Qué pasa, José Ramón? Dionisio Estrada, abogado. En criminología. Bueno, muy bien, vámonos. A Felipe es abogado en el arbitraje, no hay más. Él tiene que entrar a salvar a los árbitros, no hay nada más. No, viene siendo más bien como fiscal, ¿eh? Fiscal de fiscales. Sí. Bueno, partido aburridísimo, el Pumas contra Toluca, sobre todo el primer tiempo. Yo me pregunto a qué juega el Toluca, la Volpe, a qué juega el Toluca. Esta fue la única jugada que hizo en todo el primer tiempo. Gigliotti tira, desvía a Saldívar, pega en el poste. Pumas tampoco jugó un gran partido, pero le alcanzó sobre todo al final para ganar el juego. 2-1, cuando había empatado Toluca, en el último minuto aparece Mendoza y marca el gol de la victoria. Y fíjate, José Ramón, decías que fue lo único que hizo en el primer tiempo, y hizo más en el primer tiempo que en el segundo. Sí, el segundo tuvo el gol. Toluca, la verdad, el segundo tiempo. Esta es una buena jugada. Es increíble que salgas al fuera de lugar ahí, con la pelota controlada del rival. Sí, pero qué bien González. Esto es increíble que lo manden a revisar. Estas jugadas no se deben de revisar en el VAR. Sí, no, bueno, aquí muy está el claro. Empate, ese es el empate. Era penal. Y Gliotti, muy buen gol. Muy buen remate de cabeza. Qué gran cabezazo, sí. La única que tuvo en todo el partido único, y la metió. Sí. Bueno, tuvo una en el poste. Sí, flojo el partido, pero más por culpa del Toluca, ¿no? Sí, yo creo claro. Que los Pumas fueron mejores de principio a fin. Aquí en el fuera muy de juego. Muy pronto ahí. Viene el centro. González no la alcanza a tocar. Sí. Y Mendoza llega. Y no alcanza a tocarla porque no tiene pelo. Y todos los jugadores de Toluca pidiendo fuera de lugar. Sale buenísima la finta ya González, sí. No llega. Sí, pero además no tiene pelo, no puede tocar. No, pero ¿cómo piden fuera de juego si hay un jugador que va saliendo desde la línea? Por eso, es increíble. Es increíble. Y bueno, Pumas gana 2-1. Buen triunfo para Pumas en casa. Hacía tiempo que no le ganaba Pumas a Toluca en CU. Y llegó a 12 puntos. Toluca se queda abajo en 5. Y lo que hay que preguntarse ahora que se integra Ciña al plantel como director deportivo y que conoce muy bien a la Volpe, ¿qué va a hacer Ciña con la Volpe y con la cantidad de jugadores argentinos que tiene Toluca? Ahora te digo algo, Sermón, digo, todo pasa por el gusto, ¿no? De ver y analizar un jugador y ver un equipo consciente de la capacidad de Ricardo, pero Toluca tenía mejor equipo hace una temporada y hace dos que el actual. Digo, este equipo, bueno, ya olvídate del el funcionamiento. Chico, estaba Ríos, jugando mejor, además. El Chico Ríos, que jugaba muy bien, ha bajado su nivel. No, bueno, estuvo en la banca un buen rato. Ahora reapareció, entró de cambio el partido anterior. William da Silva, y ahora sí también lo un desastre. Salió y lesionado, aparentemente. De acuerdo, al plantel. Mascareño. O sea, de acuerdo a los planteles de cada equipo, yo creo que Toluca es el que peor juega. Sí. Toluca sí, es el equipo en este arranque, que ya es medio torneo o media fase regular del torneo. Juega peor el Veracruz. No, de acuerdo al plantel. De acuerdo a lo que tienes, el que peor juega es Toluca. Pero fíjate, Roberto, los 5 puntos. Hace dos torneos. Plasma lo que ha jugado. Nada más como creativos a Zambuesa, a Quiñones y a Barrientos. No tiene ninguno de los tres. No, ninguno de los tres. Y vino este. ¿Cómo se llama? Mancuello. Mancuello. Y Gigliotti. Y a Mancuello se ve que le cuesta. Y Maidana, pero a ver, es que ahí está el tema. Sí. Es que ahí está el tema. El torneo anterior llegó la Volpe y yo escuchaba que no, la Volpe le va a cambiar la cara al Toluca. No se la cambió. Y contrataron y ahora sí, esta temporada la Volpe la va a romper con Toluca. ¿Ya vimos en qué lugar está Toluca? Sí. Coincido sí, plenamente sí. Con lo de Roberto. Está en el penúltimo tú no puedes, lugar. Sí, pero tú no puedes salir a jugar todos los partidos con el prestigio de hace 15 o 20 años. Tú no puedes. No. Y tampoco porque contrates a Maidana, perdón que diga nombres, pero es así. Porque es el defensa central del River, campeón de América, te va a dar resultado en el fútbol mexicano. Es un jugador en River y es otro jugador en Toluca. Se tiene que adaptar al fútbol mexicano, a sus compañeros y a un rendimiento. Altitud, y a un rendimiento que no siempre va. O sea, puede ser campeón de América con el River,
donde está cobijado y cubierto. Y lo de Mancuello y Gigliotti y el chico que vino del brasileño, sí, que acaba de llegar también. No, el que juega bien es el colombiano Pardo. Sí, sí, es el único. Ese es el que se salva. Pero no defiende bien, no ataca y está de penúltimo de la tabla. Es vergonzoso lo de Bueno, Toluca. Yo te voy a decir algo, Paco. Freire, el argentino de Pumas, sí, es mejor que todos los argentinos que tienen. No lo sé. No lo sé. A mí me parece por supuesto que ha rendido más. Ahora, lo que distinguía a Ricardo es que todos los equipos que dirigía tenían su sello. ¿Pero hace cuánto? Unos mejor que otros. ¿Pero hace cuánto, Rafa? No, ya en el América le costó. América incluso le costó. Llegó a la final. Contra Jaguares todavía es que lo pudo imponer. Rafa, Jaguares. No, contra Jaguares lo pudo imponer. Jaguares jugaba bastante bien. Claro. ¿Pero hace cuánto? Mejor que ¿Pero hace cuánto, Rafa? 3 años. Sí, 3 años. No, a ver, por eso, pero a ver. No, es que hablamos del sello de la Volpe en el Atlas, aquel Atlas de la Libertadores, y en el Atlante campeón de hace... Y en la selección. No, y el Toluca. Está bien. Sí, bueno. El Toluca que fue campeón también. Pero tú no puedes jugar partido a partido, sí, claro, jornada a jornada, con tu prestigio o con lo que hiciste hace 15 años. Sí, aquí no hay sello alguno, para nada. Y más alarmante en este caso porque tradicionalmente la Volpe creo que ha surtido más efecto en el corto plazo. Bueno, a la Volpe le cuesta la relación con los jugadores, no sé qué tanto haya mejorado hasta en ese Dionisio Estrada la tiene. Pero si al principio no los haces jugar, menos los va a hacer jugar más adelante. Ahora, recién llegado Ciña, que no solo se supone que sería el encargado de tomar cualquier decisión, y que tuvo como maestro a la Volpe, no como maestro, como gran maestro, técnico, o sea, lo mandó a otro nivel siendo un jugadorazo. Lo llevó a Mundial de Fútbol. Lo llevó a su nivel más elevado como futbolista. Qué difícil hay para Ciña, si es que él decide, recién llegado, decirle a la Volpe... Tiene un conflicto en este momento Ciña en ese aspecto, ¿no? El decir, bueno, dejo ir a quien de pronto. Pero va también a hablar, seguramente Ciña hablará profundamente con la Volpe, que fue su maestro. Tendrá que hablar. El equipo rescató algo en los dos últimos enfrentamientos. Sacó 4 puntos, sí. Había ganado un partido local y lo empató el otro. Contra Tijuana. Y con Tijuana. Con América, más o menos. ¿No? Incluso de Tijuana echan a Zambeso. Y juega mejor después del de Tijuana, que fue contra. Empata con Necaxa, ¿no? Con Necaxa. A mí me parece que fue mejor el comportamiento del equipo ese día, pero hoy en Ciudad Universitaria vuelve a ser francamente... Es que no propuso prácticamente nada. No, nada. Y Pumas creo que sí es el equipo que más quiere, que más intenta, más allá de que... Segundo tiempo, sobre todo. Sí, pero más allá de que le faltó fútbol, pero también regresa, por ejemplo, Quintana, ¿no? A la defensa central. En el medio campo regresa Cabrera, que no había estado. Ay, Barrera. Y adelante arrancas también con Carlos González. Carlos González. No, y con Barrera. Y además con Barrera, ¿no? Bueno, vamos a escuchar a La Volpe, Ricardo La Volpe. Con tristeza, sin ninguna duda, cada vez que se pierde, no hay de otra forma de estar un poco mal, sentirse mal, y más como fue perder el partido, ¿no? Considero que no. Increíblemente, en tiempo de compensación, cuando Massa... Atención debemos de tener. Cuando un equipo no anda en racha, sucede muchas veces estas cosas. Para algunos equipos son 5, son 6, para otros son 3. No hay idea. Bueno, el árbitro. No vamos a pensar por qué dio 5. Bueno, La Volpe estaba tan desanimado, tan frustrado, que no dijo nada. No dijo realmente nada. No, porque dio 5. Bueno, en la reposición empató Toluca. No hubiera empatado. Exactamente, hubiera quedado 1-0. Claro. No 2-1. Pero más allá del resultado y cuánto repuso el árbitro, el funcionamiento es desastroso el del Toluca. Sí. Te debe doler, por supuesto, y sales triste cuando pierdes. Pero más que triste sales cuando tu equipo sigue sin jugar a nada. Y yo creo que La Volpe tiene que detectarlo. Sí, sí, sí. ¿No? Y él habla de la desatención y el error que tiene para que Pumas les meta el 2-1. Nah. Pero también hay que decirlo, ellos terminan empatando en el agregado también. Nah. Sí. Entonces, ¿qué hiciste durante 90 minutos si no es por ese agregado? Si eres un poco realista, tienes que ser consciente de que no hiciste nada. O sea, no merecías un buen resultado. No lo merecías, no, ni el empate siquiera. El empate parecía premio, ¿no? Sí, Pumas aprieta al final también, pero se ve un equipo más hecho, más cuajado. Mejor Pumas. Físicamente mejor que Toluca. Con más idea. Con mucho más idea. Con más idea. Los dos goles, el primero, el gol de Pumas, tú no puedes salir al fuera de lugar cuando el rival tiene la pelota controlada. Y así lo hace toda la defensa de Toluca. Yo no sé si sigue La Volpe con el tema de salimos al fuera de lugar, que mucho tiempo lo hizo. Pero cuando estás de espaldas, del viaje claro, de la pues cuando está de espaldas el tipo que tiene la pelota, no cuando está de frente y afuera del área. Y el segundo gol igual.
El segundo gol, exactamente igual. O sea, todos los jugadores de Toluca pidiendo fuera de lugar en la última jugada del partido, donde te tienes que meter a sacar la pelota con la cabeza o con lo que sea, te tienes que tirar, te tienes que barrer, tienes que hacer lo que sea por terminar la jugada, todos levantándole mano, la mano para pedir fuera de lugar. Eso es el reflejo de lo que es el señor Lavolpe. Bueno, hay que darle su crédito también a Michel, que ha logrado la defensa de Pumas sea la menos goleada del campeonato. A eso iba, José Ramón. Es, por un lado, el tema de Toluca, el tema de Toluca, que todo el mundo le hace, todos los equipos le hacen goles, y el tema de Pumas, que ¿cuántos partidos tiene con cuántos partidos tiene con sin recibir gol? Son varios. Es la defensa menos goleada, eso es trabajo del técnico. Sí, coordinación del técnico. Por supuesto. Y además la reaparición de Quintana ayudó. De Quintana, sí, claro. Y que se entiende mejor con Freire que Jaques con el propio jugador argentino. Pero también, pero también lo importante es Cabrera. Cabrera había arrancado de titular prácticamente todo el torneo. Ahora el único que cambiaba era Iniestra o Kevin Escamilla. Sí. Ahora que recupera Cabrera, recupera, por supuesto, y equilibrio. Si se recupera, si González vuelve a tener gol, Pumas se puede meter a la liga. Si González vuelve a tener gol. Wow. ¿Crees que Pumas se va a meter a la liguilla? Bueno, la gente dice sí, no. Dice que no. Pero yo creo que si González vuelve a tener gol, Pumas puede aspirar a la liguilla. Y rara vez ha dejado de tenerlo. O sea, González como centro delantero, yo creo que es de los de mayor, más elevado índice de eficiencia, ¿no? De acuerdo a las oportunidades que se le presentan, es de lo más certero que hay en el fútbol mexicano. Y es muy peligroso, siempre está ahí. Sí. Es un pivote muy bueno, cuando está de espaldas a la portería, sabe tocar muy bien la pelota a los lados. Hubo un momento con Patiño cuando se termina yendo Nico Castillo y que decían, bueno, la Nico dependencia, y se va Nico Castillo, traen a Carlos González y no solamente metió gol González, lo empezó a meter Malcorra, lo empezó a meter Iturbe, lo empezaron a meter algunos otros jugadores más de Pumas, ¿no? Sí. González había metido goles en Necaxa. Claro, además. Bueno, el arbitraje, Felipe Ramos Rizo. Hola, José Ramón, buenas noches. No hubo problema en el partido. Lo que sí veo es que ya hay un exceso de parte del VAR para estar revisando jugadas cuando los árbitros están muy cerca. Hay una mano que ya vimos inclusive en el resumen, que yo no veo por qué el árbitro tenga que ir a revisar esto. Es un rebote. Es un rebote de un compañero. Sí. Entonces, a mí no me parece lógico que estas jugadas, vean, el rebote es de su propio compañero, o sea, es ilógico. Pero esto se lo pide el VAR que vaya. Sí, pero es ilógico, José Ramón, este tipo de jugadas no se deben de revisar, se pierde el tiempo y no deben de ser revisadas por el árbitro central. Más, él puede decir que no. Claro, yo pienso que cuando el árbitro está de frente a estas jugadas y de primera vista decide no sancionar penal, no tiene por qué ir al VAR. Y les puede decir, ¿saben qué? No voy a revisar y me quedo con mi decisión. Pero hoy el árbitro se está volviendo como muy comodino en ir y revisar y luego regresar. A mí no me parece que este tipo... Y hay varias, que las vamos a ver más adelante, pero hay varias. ¿En este partido alguna otra jugada? No. La verdad, el partido no le exigió al árbitro. Creo que Pumas cometió 2 faltas en todo el partido. No, muy poquitas, la verdad, hubo muy poquitas faltas. Fue un partido que no le exigió a Fernando Fernández Hernández nada, la verdad, nada. Originalmente se decía que el VAR iba a intervenir en errores claros, evidentes, obvios. Yo sí creo que se está excediendo. Ya está interviniendo en jugadas de criterio que no son tan claras y que arriba alguien considera que puede haber falta o puede haber mano como esta, que evidentemente no la había. O sea, yo creo que tendrían que regresar a eso. Que el VAR intervenga cuando el error del árbitro sea claro en jugadas, ya se sabe cuál es, penalti, expulsión. Sí, sí. Como está pasando en Inglaterra y en España. Arturo Bricio viene en jugadas que son muy dudosas. Arturo Bricio había dicho en su momento cuando llega el VAR que serían promedio 2, 3, 4 a lo mucho jugadas por jornada, no son por 3. Partido ahora. Pero en este tipo de cosas sí hay que responsabilizar totalmente al árbitro. Yo coincido con Felipe, o sea, la jugada, es más, después de la jugada, si estábamos viendo el partido, el árbitro hace el ademán de que la pelota va a la mano, que hasta trata de sacar Rafa, el brazo. ¿Qué hace hacia atrás? Dice, él tiene toda la autoridad todavía. Él puede decir revisa y se queda con su decisión. Sí, pero el VAR tiene toda la calma para verlo. Puede entrar la duda en el árbitro. Oye, yo no vi mano, pero si de arriba me están diciendo es que puede haberlo. O sea, yo entiendo que el árbitro a veces debe negarse,
Pero el error original ahí es de la excesiva intervención del VAR. ¿Y sabes qué también, Roberto? No intervengas, Roberto, si no estás seguro de que el árbitro se equivocó. ¿Sabes qué, Roberto? El escaso criterio que tiene la gente del VAR, sí, para calificar esto y pedirle al árbitro que vaya y revise. Ahí sí es un criterio muy bajo. Bueno, ¿les parece que vayamos a pausa? Vamos a pausa y regresamos. Vamos a hablar de el Chicharo que se fue a Sevilla, al Sevilla, que está en tercer lugar de la Liga Española y va a jugar la Europa League.